Buenas tardes, les damos la, conferencia, la bienvenida perdón, a la conferencia de prensa del día de hoy. Los temas que nos convocan son adopción de medidas en relación al muermo y situación en la frontera y consideraciones sobre emergencia agropecuaria declarada. A continuación, presentaremos a las autoridades que hoy nos acompañan, el señor subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Enzo Benech. El señor director general de servicios ganaderos, doctor Francisco Mucio. El señor asesor técnico de la Dirección General de Servicios Ganaderos, doctor José Gallero. Y el señor director de centralización técnico, Ricardo Tallisaíra. Para hablar sobre el primer tema, que es la adopción de medidas en relación al muermo y situación en la frontera, invitamos a hacer uso de la palabra al señor doctor Francisco Mucio. Buenas tardes. Este Vamos a referirnos entonces a la situación de esta problemática que afecta a equinos de la región, que es el muermo. Eh, en, a, ahí se habla de la situación en frontera y nosotros este, queríamos informar porque hemos estado ya desde hace bastante tiempo con la preocupación del avance de esta enfermedad en Brasil y cómo ha ido este, pasando a los estados y ahora a los estados, el estado más al sur, el, el que hace frontera con Uruguay, que es el, el estado de Río Grande do Sul, donde hemos estado permanentemente en, en informándonos y en contacto con las autoridades sanitarias. Este, las autoridades sanitarias tanto del estado de Río Grande do Sul como los de, el delegado federal. Este, en Porto Alegre, de, del MAPA, del Ministerio de Agricultura. Nosotros este, trajimos uh, este, un MAPA para ilustrar un poco cuál es la situación y qué, y qué digamos significado tendría en cuanto a lo que nos ha llevado a dotar medidas que después el doctor Galleros va a dar más en, en detalle. Ustedes tienen ahí el MAPA de Río Grande del Sur, y eh, la situación empezó con un foco. Si me pre prestan el señalador, por favor. Sí. Empezó con un foco en el municipio de Rolante, que está al norte de Porto Alegre. Y aproximadamente sería en, en esa ubicación. Y este, es, se tuvo esa confirmación durante por lo menos dos semanas. Posteriormente. En casos que tenían ya como sospecha en Río Grande del Sur, fueron confirmándose como positivos. Y está la distribución que ustedes pueden observar en el mapa, donde destaco lo de Uruguayana, que es un este. en este caso hay un equino pura sangre de carrera, a, este, positivo, y Alegrete, como los puntos más cercanos a nuestra frontera, que es la zona de, que ellos le denominan de campaña, y el resto, esto creo que quede bien claro está ya más alejado de nuestra frontera, como es en la zona del Alto Río Uruguay, o este, relacionado a este, ya la zona que ellos llaman de, de sierra. Eh, en total hay este trece casos este, de quinos afectados en ocho focos. Y bueno, estamos este, muy atentos. Ellos, este Brasil, ya en el estado de Rio Grande del Sur, hace desde junio que viene haciendo. Este, pruebas de fijación de complemento que es la es la prueba que se utiliza como prueba screening y eh, posteriormente hace la, la la comprobación con otra prueba como es la de la maleína y eh, este, lleva debe llevar más o menos a esta altura como 30.000 este, pruebas de de, de equinos que se han movilizado porque es una, la fijación de complemento este, tiene una duración una validez de 60 días y este todo equino que se mueve en río grande del sur lleva una, una prueba este negativa más la, la, la certificación del servicio de que no hay en, el, en la zona ni en el predio animales afectados esta situación y el, y el ir acompañando cómo se iba desarrollando nos llevó a tomar medidas en nuestra frontera, que ustedes ya conocen que son de 50 kilómetros, hicimos una resolución, donde este, no se puede eh, sacar, salvo bajo condiciones muy especiales, no se puede sacar equinos fuera de esa área y están restringidas las concentraciones. Pero yo voy a dejar al doctor Galleros que se va a referir más al detalle de estas medidas. Bueno, gracias. Eh, en primer lugar, eh, lo que queremos dar como información, que consideramos que es muy importante por tratarse de una zoonosis, en la reunión que mantuvimos con los servicios veterinarios de frontera de Brasil, se nos relató la historia de la enfermedad y que fue una enfermedad que llegó a ser erradicada en, en la República de Brasil en la década de los años 60, luego tuvo una reemergencia en la década de los años... 80 productos de eh, cambios este, productivos en el, en el ecosistema del, del Nordeste y eh, a partir de ahí se dio toda la evolución de la enfermedad que ha llegado hasta el estado de Río Grande do Sur. En todo ese proceso no se ha diagnosticado un solo caso humano. Esto es para dar tranquilidad a la población porque es un tema que había bastante inquietud. No obstante lo cual, eh, los servicios ganaderos están trabajando en forma coordinada y en permanente contacto con el Ministerio de Salud Pública, intercambiando información y este, siendo partícipe ambas partes de los, de los procedimientos que se efectúen en los casos de encontrar alguna sospecha fundada y eh, alguna confirmación de, de un caso positivo. Con respecto a las medidas que se tomaron en por la Dirección General de Servicios Ganaderos, apuntan a minimizar el riesgo de introducción de la enfermedad al país. Por tratarse una enfermedad que se transmite por contacto directo a través de eh, secreciones o excreciones de animales enfermos o portadores sanos o a través de objetos inanimados como pueden ser eh, elementos utilizados en el trabajo de los caballos, la ración, las camas también contaminadas con eh, la bacteria lo que hemos tratado es de eh, minimizar el movimiento en determinada zona que nosotros la consideramos de riesgo. ¿Por qué la consideramos de riesgo? Bueno, porque la categoría de caballos por su uso que se han detectado en Brasil, con excepción de ese caso de pura sangre de carrera, por lo general son tipos de caballos generales, caballos de trabajo, caballos de algún tipo de quitación de esparcimiento o de pruebas de corral. No es una enfermedad que haya afectado deportes federados o que tengan, que estén organizados dentro de determinadas condiciones de, de vigilancia epidemiológica. Entonces, en función de la frontera seca que tenemos y del intercambio que puede haber este, irregular de, de animales en esa zona, hemos que hemos decidido estas medidas. Para tal sentido. Estuvimos elaborando un procedimiento de atención de sospecha fundada. Se definió lo que es una sospecha fundada. Hemos enviado a la zona de frontera, Rocha, Cerro Largo, Rivera y Artigas, este, suficiente maleína para atender este, aquellos casos de, de sospecha o para autorizar, hacer la prueba para autorizar este, los, los movimientos. Y bueno, y en función de la evolución. De, de estas medidas se, se irán considerando eh, nuevas medidas en, en el futuro. Para que ustedes tengan una idea, el doctor Mucha hablaba de la cantidad de pruebas que se hizo en, en Río Grande del Sur. El año pasado Brasil hizo 500.000 test para la detección de muermo y en el 2014 se detectó solamente 308 casos positivos en un país que tiene 7 millones y medio de animales de las especies susceptibles de la, de la enfermedad. Por lo tanto, más allá de lo eh, importante que pueda parecer en primera instancia los, los datos que hemos recibido de, de Brasil, en la medida que nosotros los este, traslademos a la cantidad de, de animales susceptibles que hay en, en dicho país y a la cantidad de animales positivos y a la cantidad de muestras que se han, se han realizado, vemos que este, las cifras son un tanto, un tanto más relativas. Eh, nosotros pensamos que con estas medidas, más lo que se está haciendo en la importación de caballos cumpliendo el protocolo de sanitario del Mercosur con las recomendaciones de la OIE, el riesgo de introducción de, de la enfermedad lo llevamos a niveles muy bajos. Por supuesto que el riesgo cero no existe y, bueno, esperemos que la, siga, el país siga siendo libre de muerto. Muchas gracias, doctor Mucio, muchas gracias doctor Gallero. Ahora, para hablar sobre las consideraciones sobre emergencia agropecuaria declarada, invitamos a hacer uso de la palabra al director de descentralización, técnico Ricardo Taizeira. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Eh, estamos en estos momentos cerrando el operativo sequía que iniciáramos en mayo de, de este año. Mañana se está entregando el, el último camión en San José y queríamos darle un pantallazo de cuál, cuál es la situación eh, de, de este operativo y qué, qué es lo que se ha hecho. En primer lugar, este, nosotros eh, distribuimos raciones para productores familiares que no tuvieran deudas con operativos anteriores de, del Ministerio de Ganadería y de otras emergencias. Y para ello difundimos las medidas en en las mesas de desarrollo de los nueve departamentos involucrados, donde convocamos a las organizaciones y grupos de productores a trabajar junto con nosotros para la distribución de las raciones. De esta operativa eh, se integraron 92 organizaciones y grupos de productores que trabajan, trabajaron y siguen trabajando con nosotros porque seguimos este, ahora en la parte de, de papeles y, y tratando de, de ajustar al, algunos números. A grandes rasgos se recibieron 3.300 solicitudes de, de, este, de raciones por parte de, de productores. No todos eran productores familiares y alrededor de mil este, resolvieron esa situación, así como también eh, se pusieron al día con sus deudas con el fondo agropecuario de emergencia y pudieron acceder a la, a la ración finalmente 2.804. 507 fueron rechazados, eh, ya sea porque no eran productores familiares o porque no este, arreglaron su situación con de endeudamiento. En general, este, tuvimos, de esos 2.804, eh, 154 productores habían solicitado ración para ovinos o caprinos, eh, 2.554 lo hicieron para vacunos. Eh, y 96 fueron los productores que pidieron para los campos de recría, que en total fueron cinco campos de recría que presentaron eh, solicitudes de raciones para los animales de los productores familiares que, que, este, que tienen en esos, en esos campos. Eh, los campos de recría que no figuran acá no, no hicieron la solicitud. Estos fueron los que solicitaron y todos recibieron para los productores familiares con las condiciones establecidas anteriormente. En total se, se solicitaron eh, alrededor de 13 millones y medio de, de kilos de ración para terneros y un poco más de 24 millones de kilos de cáscara de soja, de los cuales entregamos 11 millones 700 mil kilos de ración de terneros y 22 millones de kilos de cáscara de soja. Y esta diferencia se debe a que algunos productores cuando empezó a llover empezaron a manifestar que no iban a retirar toda la ración que habían solicitado a lo cual nosotros accedimos y lo pudimos regular, este, no se obligó a nadie a, a levantar lo que no quería, este, a eso se debe la, la diferencia. Después este, también por parte del ministerio y sin costo para los productores se distribuyeron lonas para comedero, eh, esos fueron 101, 150 metros que se, se distribuyeron en tramos de 25 metros. Y cuando estábamos terminando de distribuir la ración en rocha, estábamos en el cierre, llevando los últimos kilos, tuvimos la semana del 10 al 17 de agosto de las lluvias que hicieron que se desbordara el río Cebollatí y fuimos a atender la emergencia por inundación. Había 21 productores que estaban recibiendo raciones en esa zona por la seca y a la semana siguiente estaban recibiendo raciones por la inundación porque sus ganados estaban arriba de la ruta. Ahí atendimos a cuatro organizaciones: a la Asociación Fomento Rural de Lascano, a la Sociedad Fomento Rural de Rocha, a la Sociedad Fomento Rural de San Miguel y la Asociación Civil Coronilla del Cebollatí. Un total de 71 productores, como le dije anteriormente, 21 que ya venían recibiendo raciones por sequía y 50 nuevos productores que fueron atendidos este, en esa oportunidad. Y en total anduvimos alrededor de doscientos mil kilos de raciones que se distribuyeron por la inundación. Cuando estábamos terminando de, de trabajar para la sequía. Muchas gracias, señor Teixeira. Invitamos a hacer uso de la palabra al señor subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Enzo Benech. Bueno, buenas tardes. Eh, una vez más, el agradecimiento a los periodistas que nos acompañan miércoles a miércoles, tratando de aportar un poco de información. Eh, yo quería hacer alguna referencia. Aquí, eh, en el día de hoy, tocamos dos temas que aparentemente no tienen nada que ver. Es ¿no? un tema sanitario con una zoonosis, el muermo, eh, y estamos eh, comunicándole prácticamente el resultado de la emergencia agropecuaria. Pero estos dos temas tienen mucho que ver con la definición de nuestras políticas públicas y, sobre todo, con la ejecución de nuestras políticas públicas. Eh, los compañeros que me precedieron señalaron claramente cuál era la evolución de la enfermedad de Muermo y de dónde viene. Y quienes nos han escuchado el último día saben que nosotros en esta ley de presupuesto el tema barrera sanitaria lo hemos jerarquizado, lo hemos puesto en una unidad nueva. Eh, ¿Por qué? Porque vimos que estas cosas nos pueden pasar, estas y unas cuantas más. Eh, ¿Por qué digo esto? No es lo mismo controlar esta enfermedad que viene desde el Brasil eh, en una frontera, con toda una frontera seca donde se puede pasar caminando y se pasa, este, eh, que eh, otras fronteras como pueden ser nuestros puertos o nuestro aeropuerto o donde existe el río que no pueden pasar los caballos. Entonces. Eh, es necesario diferenciarlo y para eso tenemos que tener las herramientas necesarias, tenemos que tener marco legal, tenemos que tener la estructura organizacional eh, y, el, y tratar de usando estas herramientas ser proactivo. Todavía, por suerte, hoy no tenemos esta enfermedad y, y me decían los compañeros y yo comparto, esto es manejar el riesgo, el riesgo nunca es cero, siempre existe el riesgo, pero en la medida que... Eh, lo sepamos valorar, lo sepamos estudiar y sepamos establecer medidas, obviamente este, tenemos alguna seguridad más de, de pelear bien contra, contra esta enfermedad. También en la emergencia agropecuaria es lo mismo. Eh, yo creo que ha sido este año la, una experiencia jorobada porque hubo mucha gente que pasó mal por la sequía pero que en alguna medida pudimos dar respuesta. Y si pudimos dar respuesta es también porque hubo política, porque teníamos el Fondo Agropecuario de Emergencia, porque teníamos institucionalidad, teníamos gente distribuida en todo el territorio, teníamos la mesa de desarrollo y teníamos las instituciones de los productores que nos ayudaron muchísimo, sin los cuales no hubiera sido posible, porque si ustedes miran estos números, eh, son realmente importantes. Eh, los volúmenes de cáscara de soja, estoy mirando acá, 24 millones de kilos, 13 millones de ración. Eh, yo fui a ver, y esto eh, precisa comprarlo de acuerdo a las normas del Estado, distribuirlo en todo el país, que los productores lo reciban y que lo puedan aplicar en tiempo, porque la seca no nos espera. Para lograr eso, nosotros tuvimos que estar usando todas nuestras herramientas, pero específicamente toda la tecnología que hoy tenemos. Eh, nosotros en tres veces sucesivas declaramos, primero unos departamentos que fueron los más al norte, Cerro Largo, Rocha, La Valleja, eh, 33, eh, cuando la capacidad de, de retención de agua del suelo estaba ya en crisis y no teníamos más crecimiento de pastura. Fuimos monitoreando, después le agregamos dos departamentos más, que fueron eh, Canelones y Florida, seguimos revisando y luego le agregamos dos más, que fueron Flores y San José. Esto este, es un trabajo importante, pero también esto necesitaba la respuesta de los compañeros con recursos y trabajo para seguir repartiendo raciones. Y, y si esto no es cambio climático, eh, Ricardo recién lo decía claramente. Había productores que estaban terminando de recibir la ración de la sequía y tuvimos que hacerle a ayudarlos porque se quedaron sin campo porque se les inundó. Bueno, estos desafíos, poder este, responder en tiempo y forma y ser proactivo, este, tratar de llegar lo más rápido, necesitan de vuelta institucionalidad, necesitan eh, eh, legislación, necesitan plata y necesitan compromiso. Creo que lo hemos logrado hasta ahora. Yo espero que sigamos creciendo. Todas estas cosas que yo he mencionado no existían hace relativamente pocos años en nuestro país. Eh, hoy las tenemos. Creo que nos están dando ayuda. Eh, también eh, hemos usado estas herramientas para que los productores vayan conociendo y adoptando nuevas tecnologías. Ustedes saben que, eh, y también eh, eh, que se acostumbren a recibir ayuda y a pagar lo que corresponde. También Ricardo dijo que hubo gente que no se puso al día, que tenía deuda, que no recibieron ayuda. Esa es una definición política, nosotros vamos a seguir profundizando en eso. Eh, creemos que como país estamos dispuestos a ayudar a los que precisen, pero quien recibe ayuda, cuando uh, la situación mejore, debe devolver la cuota aparte de lo que corresponda. Y también eh, hemos hecho mucho hincapié en el uso de los comederos, en la ración de los terneros, en el control de carga, en, en el control de preñez. Eso es tratando de ayudar a la gente a que vaya usando tecnología para eh, pelear algunas de estas este, inclemencias del tiempo que eh, van a volver a venir. Este, seguramente esta no fue la última. Eh, lamentablemente está siendo más frecuente porque el uruguay está este, sufriendo los impactos del tema del cambio climático y ustedes saben que tenemos algunos este eh, sucesos climáticos eh, puntuales pero importantes y bueno como ministerio nos parecía eh, importante eh, estar informándole a toda la población cómo estábamos usando los recursos en estos temas muchas gracias Muchas gracias, Ingeniero Benech. ¿Alguna pregunta? Muy bien, muchas gracias. Ocampo. Sí, el, el, el monto de, de, la, de, la, de las naciones que se distribuyeron a los productores, ¿y qué, ¿qué retorno va a tener eso? ¿Cómo se va a pagar? ¿En, eh, en este momento estamos terminando de, de pagar las cuentas, este, pero creemos que va a andar alrededor de los 230 millones de pesos. En cuanto al retorno, eh, esta vez la, tanto el, el registro de los vales como el cobro se hace a través de República Microfinanzas y el productor tiene que devolver un 75% de ese monto que nosotros este, gastamos. ¿no? O sea que. Por cada 10 mil pesos tiene que, que, que se compraron, tiene que devolver 7 mil 500 a través de República Microfinanzas, quien este, el cobro lo va a hacer a través de, de, de la red de pagos que hay este en, en plaza. La primera cuota es el 10 de julio del 2016 y la segunda cuota el 10 de julio del 2017. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.